Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saluda Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Yo les voy a tener que confesar algo, se lo voy a decir honestamente. El combate que disputarán este sábado 3 de diciembre allá en Glendale, Arizona, el legendario Román el Chocolatito, no el chocolate, sino el Chocolatito González y el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada, ha perdido algo de atractivo, para mí, por lo menos para mí. Y es por algo que se está directamente relacionado. Una vez Jesse Van Rodríguez anunció o renunció a su título de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo, su título regular de esa organización, para mí esta tercera pelea entre el Chocolate y el Gallo perdió atractivo. ¿Y por qué? Porque recuerden que yo desde mucho tiempo atrás le he venido diciendo que para mí, de una manera un poco malévola, yo quería que el Chocolatito le ganara a el Gallo. Chocolatito le ganara al Gallo para que entonces el Chocolatito luego enfrentarse a Van Rodríguez, porque yo pienso que Van Rodríguez le gana al Chocolatito. Pero todo eso por ahora no sucederá, no va a suceder porque Van Rodríguez renunció a su título de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo, título regular, ha bajado de categoría, va a bajar al peso mosca, donde él había estado peleando anteriormente, para entonces arrasar en esa categoría, quizás hacerse campeón absoluto en las 112 libras, quizás luego eventualmente subir a las 115, pero por ahora ese no va a ser la próxima pelea, quizás si ganara, por ejemplo, si gana este sábado Román, si vence a el Gallo Estrada, su próximo rival no sería directamente Jesse Van Rodríguez. Y por eso esta pelea del sábado entre Román y el Gallo, para mí, por lo menos para mí, ha perdido algo de atractivo, no mucho atractivo. En esta pelea estará en juego el título franquicia que tiene el Gallo Estrada. Ellos debieron haberse enfrentado a principio de este año, creo que era a principio de este año, luego de haberse enfrentado el año pasado en la segunda pelea entre ambos, pero cayó el Gallo enfermo de COVID, lo reemplazó Rey Martínez. Ya sabemos, Rey Martínez sufrió una paliza a manos del Chocolatito. El Chocolatito lució muy bien en su última pelea ante Rey Martínez, mientras que el Gallo no lució tan bien en su último combate. El Gallo Estrada, que se suponía que tenía que defender su título de la AMB ante su primer retador, Joshua Franco, él decidió renunciar a ese título, no le interesaba ese título, para entonces exponer su título del Consejo Mundial de Boxeo ante el Chocolatito. Pero antes de eso hizo una pelea preparatoria, esto fue en septiembre pasado, a principios de septiembre, ante Argie Cortés. Y esta pelea resultó un poco más complicada de lo que él hubiese querido, ¿no? Y él termina ganando por nocaut al final, pero fue una pelea que no lució del todo bien. Así que si nos vamos por eso, el Chocolatito lució bien en su última pelea, el Gallo Estrada no lució tan bien. Yo tengo todos los detalles que yo les he hablado sobre esta pelea anteriormente, se los menciono aquí. Para mí, cómo se va a desarrollar esa pelea, qué va a ocurrir en esa pelea, que debe de una vez por todas determinar quién de estos dos boxeadores es el mejor, por lo menos entre ambos, ¿no? Ya se han enfrentado dos ocasiones, una victoria por bando. Esta va a ser la tercera ocasión y yo les he hablado sobre esta pelea anteriormente aquí. Por favor, presten atención. Gracias. El tercer combate entre el Gallo Estrada y el Chocolatito González se llevará a cabo en la arena Desert Diamond en Glendale, Arizona, donde habrán muchos, pero muchos más mexicanos que nicaragüenses. Lado A seguirá siendo Estrada. Y no solamente por la parte de que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, sino también porque ya hay un precedente. El segundo combate entre ambos fue en marzo del año pasado, fue en Dallas. Fue una pelea extremadamente cerrada, muy pero muy cerrada. Pudo ir para cualquier lado, sin embargo decantó a favor de el Gallo Estrada. Esto puede ocurrir nuevamente. Para mí, el Chocolatito está obligado a noquear. Está obligado a noquear a Estrada. Si no noquea, va a pasar lo mismo que pasó en aquella pelea del 13 de marzo pasado, en la cual muchos pensaron que él debió haber ganado este combate. Terminó ganando Estrada por decisión dividida
115-113, un juez, Carlos Sucre, le dio 117-111, esto fue una locura, mientras que otro juez la da 113-115, o sea, dos jueces, uno se la da 113-115 a Chocolatito, otro se la da 113-115 a El Gallo, y un tercer juez, que estaba viendo otra pelea, la vio 117-111 a favor de El Gallo, El Gallo Estrada. Para mí está obligado a noquear el Chocolate, no es el Chocolate, es el Chocolatito. Estrada nunca ha sido noqueado, él tiene 3 derrotas en su carrera, pero nunca ha sido noqueado. Obviamente perdió hace tiempo con el Chocolate, también perdió contra Rumbisai, y una pelea hace mucho tiempo atrás también había perdido por decisión. Nunca, creo que ha sido derribado en una ocasión, o sea que está difícil. Y en la última pelea que ellos hicieron, esta de marzo pasado, que se tiraron 1,000,000 de golpes cada uno, rompieron todos los récords de golpes lanzados y golpes asestados, y el Chocolate le dio con todo, no lo derribó. No creo que en esta ocasión lo pueda arribar también. O sea que está obligado, señores, a hacer algo que prácticamente para mí imposible para ganarle a Estrada. Sin embargo, para que vean cómo son las cosas, yo quiero que el Chocolate gane. Quiero. Porque yo quiero que el Chocolate se enfrente a Van Rodríguez. Porque Van Rodríguez le va a ganar al Chocolatito. Pero cuidado, ojo. Ojo que no le gana a Estrada. Y se lo estoy diciendo por varias razones. Todavía no le he mencionado la última, porque es una cuestión que a mí me molesta también, y ustedes a lo mejor piensan que no es así, pero nuevamente presten atención a lo que les voy a decir, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Chocolatito también viene con un arrastre de una situación política, y esto no nos podemos tapar los ojos. Si usted sube al ring haciendo propaganda política, sobre todo de un presidente que no se le permite la entrada a Estados Unidos, por estar acusado por problemas de abuso de poder, violación de derechos humanos, etc. Por algo, no dejan entrar al presidente del país del Chocolatito de Estados Unidos. No se lo permite. Biden no se lo permite. Eso también pesa. Créanlo o no, eso también pesa. Los jueces que votan acá son norteamericanos. Pueden ser de otros países, pero viven acá, trabajan acá, representan a Estados Unidos. O sea que el Chocolate ya viene entonces con esa carga, ¿no? Quizás de que está representando a un líder político que no es bien visto en Estados Unidos. Y si tú subes al ring haciéndole propaganda a ese político, ya tienes quizás un strike y medio, 2 strikes en tu contra. O sea que para ganar la pelea tienes que hacer muchísimo noquear. No puedes dejarle la pelea en manos de los jueces. No puedes dejarle la pelea en las manos de los jueces, señores. Porque el lado A siempre va a tener esa ventaja. Y el lado A va a ser Estrada. Estrada es el campeón. O sea que el lado A va a ser Estrada. Por localía, por ser campeón, ya hay un precedente de que en una pelea cerrada se lo ganó en Estados Unidos. Y también hay que tomar en consideración el aspecto político, aunque no lo querramos. Aunque a mí también me molesta que eso quizás se tome como parte quizás de un elemento que ya vaya en contra del Chocolatito. Estrada tiene marca de 43 victorias, 3 derrotas, 28 por la vía del Clofrón. El legendario Chocolatito, el Chocolatito, 51 victorias. Yo cada vez que digo 51 victorias me doy un paso atrás y lo vuelvo a repetir, 51 victorias, señores. No muchos boxeadores en la historia han ganado 50 peleas. Chocolatito tiene 51 victorias, 3 derrotas, 41 por la... Le pesa la mano, le pesa la mano al Nica. Ellos estarán enfrentándose por tercera ocasión, y en esta ocasión está, como explicaba anteriormente, el título en juego de El Gallo Estrada, que es campeón actualmente, franquicia de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Ellos se enfrentaron por última vez en marzo del 2021 en lo que fue considerada como la pelea del año. En lo que fue un combate muy disputado, muy cerrado, muy controversial. Al final termina ganando, o los jueces por lo menos le dan la victoria a Estrada por decisión. Y esto nivela las tarjetas, porque recordemos que hace mucho tiempo atrás, en noviembre del 2012,
en Los Ángeles, el Chocolatito había vencido a El Gallo en la primera pelea entre ambos. O sea que hay una victoria por bando. Señores, yo se lo he dicho a ustedes una y otra vez. Hay ciertas peleas en cierto momento que no hay que dejarle la decisión en manos de los jueces. No se puede dejar la decisión en manos de los jueces. La afición, el grupo que va a estar ahí viendo esa pelea, va a estar a favor ampliamente de El Gallo Estrada. Así que eso va a ser un factor que va a determinar si los asaltos son muy parejos. Recuerden que yo les dije a ustedes una y otra vez, por alguna razón, y esto debe ser algo que deberán cambiarlo. Antes los asaltos se podían votar parejos, se podían votar, no sé, 9-9, 10-10, no sé. Ahora no se vota ningún asalto empate, a menos que haya que un boxeador derribe a alguien y después a ese boxeador, por ejemplo, le quiten un punto, o que los dos se derriben, algo así, que ocurra algo raro en el asalto, algo que no es común, pueden votar un 9-9. Pero es muy difícil que cuando hay un asalto muy parejo, y muchos asaltos, señores, son parejos, pueden ser un asalto empate. Estos asaltos de la segunda pelea entre Chocolatito y El Gallo, muchos asaltos fueron muy parejos, que pudieron haber ido para un boxeador o para el otro. Cuando eso ocurre, que no se sabe quién ganó el asalto, se puede ir para uno o para el otro, el asalto se lo van a dar al lado A, o el asalto se lo van a dar al boxeador local, o el asalto se lo van a dar al boxeador que el público hace más ruido, algo. Y entonces en ese caso la ventaja la tiene Estrada. Y Estrada como campeón va a ser el lado A, Estrada como local va a ser el lado A, y él va, el Chocolatito va a tener que hacer más de lo que hizo en la primera pelea para convencer a los jueces de que él va a ganar esa pelea si la pelea se va a los puntos. Si la pelea se va a los puntos va a ser difícil nuevamente, a menos que le puede dar una paliza al Gallo, pero tiene que demostrar, no puede dejarle las manos, no puede dejar ninguna. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, por favor, no olviden suscribirte tú y tú también a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias.